Miembros de la realeza, socialites y empresarios fueron parte de las decenas de invitados que llegaron a nuestro país para la boda de Christian de Hanover y Alessandra de Osma. La modelo británica Kate Moss llegó acompañada de su novio, el conde Nikolai von Bismarck, luciendo un vaporoso vestido de gasa. Las princesas Beatriz y Eugenia de York, nietas de la reina Isabel II de Inglaterra, llegaron temprano a la iglesia de San Pedro. Adelante de ellas, el millonario Rolf Sachs y Mafalda von Hessen, bisnieta del rey Víctor Manuel III de Italia. Alejandra de Hanover, hermana del príncipe Christian, tuvo una participación activa en la boda. Y solo minutos antes que entrara la novia, llegó la socialité Alejandra de Rojas, hija de la condesa de Montarco. Por parte del Perú estuvieron presentes amigos cercanos de la familia de Osma, muchos de ellos conocidos empresarios. Quien también se dejó ver fue el ex candidato a la presidencia, Alfredo Barnechea, quien fue captado en el atrio de la iglesia. La ex modelo y madre de la novia, Elizabeth Foy Vázquez, entró del brazo del hermano mayor del príncipe Christian, Ernesto Augusto Jr., recientemente casado con la diseñadora rusa Ekaterina Malisheva. Sin duda, uno de los invitados más esperados era el padre del novio, quien en noviembre pasado no asistió a la boda civil en Londres. Sin embargo, el príncipe Ernesto Augusto de Hanover llegó a tiempo y con unos llamativos lentes de sol. Otros invitados fueron el príncipe Pablo de Grecia, su esposa Mari Chantal y su hija Olimpia. Además, la hija de Isabel Preisler, Tamara Falcó. De la familia real de Mónaco, Andrea Casiraghi y su esposa Tatiana Santo Domingo no asistieron. Charlotte Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco y hermanastra de Christian de Hanover, fue una de las primeras en abandonar el almuerzo en el Club Nacional. En la boda y en la fiesta también estuvo presente Pierre Casiraghi, hermano de Charlotte y del príncipe de Hanover. Llamaron la atención también los hermanos de la novia, Felipe, Vasco y Juan Manuel de Osma.